Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les enseñaré la tabla del 9, pero con un truco. Hojas. Solo necesitamos aguja. Una aguja grande. Y para escribir, ya vuelvo. Aquí está. Es difícil levantarlo. Venga. ¿Qué hago con esto? Ups, se cae porque no tiene patita. Es la mala. Y ahí se rompió. No importa. Vamos con lo siguiente. Ahora nos saldrían. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Voy a dejar la lapicera ahí, porque vamos a hacer con lapicera o con cualquier lápiz. Voy a prender la luz, porque se molesta. Bueno, no tengo quien me sostenga el teléfono, pero... déjeme ver qué piense, vamos... A ver, yo voy a tener que grabarlo así. Se me cayó. Bueno, ¿sabes qué? Voy a tener que escribir con mi mano y con la otra no hacer nada. Voy a pasar un rato el video porque voy a escribir muchos nueves y va a ser aburrido. Y los pores y los iguales. Escuchen, vamos a hacer como que no me sé la tabla del 9. No me sé. Bueno, solo que 1, 9 por 1 es 9. Ahí tenemos un 9, no se nota mucho. Y 9 por 10 es 90. Ahora vamos a hacer el truco. Vamos a escribir 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para lo que no se entiende es 1 en 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora vamos a contar de reversa. Acá hay un 0 porque es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque acá en 9 no se puede poner el 1, porque entonces no sería la tabla 9, sería otra tal casa, tal cosita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lexi está bien, porque ahora la voy a copiar, o sea, va a ser un rato más de aburrimiento, solo les voy a dejar ahí un rato. La voy a hacer más grande para que se note, porque esta fue muy chiquita. Voy a separarla, listo. Bien, ya tenemos los números, ahora voy a escribir los iguales. Bien, cuando ya tenemos los iguales, ahora vamos con las respuestas.
Bien, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está ahí el 9 por 10. Ahora vamos con de reversa, desde aquí abajo. Bueno, si estás viendo aquí en la tabla de 9, buena idea para que las usen mucho, porque con este truco que les he enseñado, que es poner 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, este truco es muy bueno. Lo pueden encontrar en internet. Lo pueden encontrar en muchos lugares. Pero yo lo encontré en YouTube. Así que lo pensé yo subir para enseñarles la tabla 9. Es muy rápida. Hay otros trucos que es con contar con los dedos, o sea, haciendo algo así, que vos vas haciendo así, no sé. Yo no conozco ese truco, pero este se ve más genial. Lo pueden hacer. Ahora pueden ver en Google. Van a buscar tabla de 9 y van a ver que es todo esto así. Si está mal, pongan está mal abajo en los comentarios.